hay una ruta de transformación digital. Están generándose muchas tecnologías con inteligencia artificial, con la parte de blockchain, y pues este es un momento oportuno para poder plantear estrategias y no nada más para estar reaccionando y adoptando las tecnologías que se nos vienen encima, ¿no? Es un momento de gran oportunidad para empezar los nuevos proyectos de una manera, pues, innovadora. El tema de la Red Nacional de Educación e Investigación, completamente relevante. Desde los directores de tecnologías de información, es el punto de encuentro para poder incidir en los procesos de generación de conocimiento. Si no estamos ahí, realmente no estamos en un rubro estratégico. Ese es uno de los pilares fundamentales, porque a final de cuentas estas redes es un habilitador y lo tenemos que ver en una fórmula nacional. Si es una habilitación de una nueva red, es una red, se podría ver como alterna a lo que es Internet, fundamental para desarrollar investigación. Que estén los laboratorios conectados a nivel nacional, que se puedan conectar con los laboratorios que tenemos en Ecuador, con los observatorios que tenemos en Chile, obviamente con las facilidades que tenemos a partir de la red Clara, nos genera economías, nos genera obviamente un tema económico que incide a que las instituciones eventualmente tengan más recursos. Eso, pues, a final de cuentas detona un revolvente por ahí que podemos aprovechar. Hola, amigos. Qué gusto recordar a Luis siempre. Tengo el inmenso gusto de haberlo conocido muchos años y de siempre haber compartido con él buenas prácticas, buenos modos, cariño, entusiasmo. Hoy en la mañana hablábamos con Carlos Flores de la Universidad Autónoma de Baja California en la presentación el taller sobre transformación digital. Decía yo que en la reunión de hoy en la mañana, Carlos Flores de la UABC hablaba de que él había logrado hacer una transformación importante en su universidad porque se alinearon los planetas. Y me llamó la atención el término como si fuera un acto de magia, una coincidencia. Yo lo veo como que para poder hacer una transformación digital tienes tú que alinear a los planetas. No es un acto de magia ni de suerte. Es primero tener una visión de a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. El segundo tema es que tienes que tener un modo como el de Luis, siempre entusiasta, siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a tener una buena discusión sobre los temas y poder conjuntamente llegar a mejores decisiones. Y básicamente otro factor fundamental desde mi punto de vista en esto es que para mover planetas hay que tener un punto de apoyo, y ese punto de apoyo era esa palabra de Luis, que tenía personalmente un compromiso con lo que nos planteaba, que te permitía tomar riesgos personales, institucionales, porque sabías que atrás de todo estaba la palabra de Luis Gutiérrez.
Y eso se extraña y al mismo tiempo se queda con nosotros como ejemplo, pues para siempre, para lo que nos quede. Me da muchísimo gusto compartir esta memoria de Luis y tengo mucha ilusión de oír a todos los participantes del día de hoy. Oscar, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, bienvenidos sean todos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología. Recuerden que estos son espacios en los cuales mes a mes compartimos experiencias en las diferentes áreas del conocimiento y todas ellas que utilizan de alguna u otra manera las redes nacionales para la educación y la investigación. En esta ocasión, pues es un día muy, muy importante. Vamos a platicar sobre los líderes de tecnologías de información y de la comunicación de las instituciones de educación superior, quienes pues en estos tiempos han estado al frente de sus instituciones aportando a la educación superior nuevos enfoques para abordar la transformación digital. Y por ello, pues partimos de un modelo y ejemplo de colaboración, reflexión y construcción de acciones estratégicas en nuestras instituciones, como lo es el doctor Luis Gutiérrez, tal y como lo acaba de comentar Carlos. En estas colaboraciones realizadas por el doctor Luis Alberto Gutiérrez, podemos identificar entre las habilidades y competencias de liderazgo que lo caracterizaban, la empatía, comunicación y fidelidad hacia su equipo de trabajo y comunidad académica. Para CUDI es un honor realizar este conversatorio y compartir las experiencias transformadoras de liderazgo del doctor Luis Gutiérrez y su contribución a la transformación digital de las instituciones de educación superior del país. Y para hablar precisamente sobre esto, tenemos con nosotros a cuatro panelistas que son amigos de Luis Gutiérrez, porque Luis Gutiérrez no se ha ido en realidad. Tenemos con nosotros a la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Ella es doctora en gestión de la educación superior, maestra en administración e ingeniera en computación por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en el área de la incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y fue la primera ingeniera en el occidente de la República Mexicana en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería. Actualmente es la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Nos acompaña también José Luis Ponce, quien es maestro en Sistema de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con un máster en Seguridad Informática por la Universidad Abierta de Cataluña, y él es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también conocida como ANUIES. Y también es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación de este organismo. También funge como secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital, también conocida como MetaRed México, y coordina la edición anual del estudio Estudio Actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Instituciones de Educación Superior. Asimismo, es miembro asociado de la Academia Mexicana de Informática, ACE. También se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alberto Franco Reboreda, quien es ingeniero en computación por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Con más de 20 años de experiencia en los ámbitos académicos y profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, ha desempeñado diversos cargos de dirección, además de ser profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara. Es autor de publicaciones científicas arbitradas, capítulos de libros y proyectos de investigación acerca del gobierno de las TIC, la administración y transferencia de tecnología, los datos y el gobierno abierto, literacidad digital, así como los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Forma parte de diversos consejos y asociaciones relacionadas con las TIC y es miembro fundador del Comité ANUIES TIC, donde coordina el grupo de trabajo de gobierno
y lleva a cabo acciones de vinculación a nivel nacional e internacional, destacando la publicación anual desde el 2016 del estudio sobre el estado de las TIC en las instituciones de educación superior en México. Actualmente es director de tecnologías y plataformas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, México. Y también se encuentra con nosotros la doctora Luz María Castañeda de León, quien es académica y profesora con doctorado en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado estuvo relacionado con factores críticos de éxito para la implementación del gobierno de las tecnologías de la información y comunicación en las universidades públicas de México. En materia de tecnología, el trabajo de la doctora Castañeda se orienta en la prospección, desarrollo y formación en tecnologías de la información para el sector de la educación, desde una perspectiva de sustentabilidad colaborativa, lo que la ha llevado a integrarse en diferentes redes académicas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, cuyos integrantes trabajan desarrollos teóricos en materia de gestión y gobernabilidad de las TIC en el contexto de Iberoamérica. Adicionalmente, ha colaborado en proyectos de gestión de proyectos de innovación en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la educación y de construcción de modelos de redes y núcleos para acelerar y socializar extensamente el desarrollo de los proyectos de tecnología para entidades externas. Su vinculación con el área educativa no le ha impedido desarrollar diferentes labores relacionadas con las TIC en otros sectores. Y bueno, me gustaría cederle la palabra a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, aprovechar también para felicitarla, hoy es su cumpleaños, entonces, pues adelante, doctora Carmen. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que festejar un cumpleaños cuando uno festeja al amigo es muy importante y da motivo de vida. Yo lamentablemente, bueno, vengo en un trayecto por si se corta, que ustedes sepan, pero bueno, al igual que una servidora, Luis Gutiérrez cumple años en octubre, el 14 de octubre, y yo siempre, bueno, ¿qué les puedo decir? Que no sepan ustedes ya, la verdad es que siempre encontré en el doctor Luis Gutiérrez no solamente un aliado para el tema tecnológico, sino siempre fue un líder y siempre fue un amigo leal, disciplinado, honrado, y no es por el hecho de que no esté con nosotros que uno diga todos estos valores que siempre estuvieron en la figura y en la persona de Luis Gutiérrez. Creo que a lo largo de casi 20 años que estuvimos viviendo, gracias a que don Carlos Franco lo presentó, doctor Carlos Franco fue quien me lo presentó porque eran compañeros de la maestría. Y creo que se van desarrollando en el tiempo, permiten que se logren, que se logren grandes. Entonces, Luis tenía eso. Luis no solamente sabía ser un buen trabajador, un buen compañero de trabajo. Luis supo ser un gran líder, ¿sí? Y llevar a muy buen puerto la Coordinación General de Tecnologías de Información, que ahora la Universidad de Guadalajara le cambió el nombre y cambió la estructura. Pero en este sentido, creo que Luis nos deja y deja a las nuevas generaciones un gran sentido de responsabilidad, un gran sentido del orden, de la honestidad, de la confianza, no solamente hacia las personas, a tus compañeros de trabajo, sino hacia tus jefes y hacia tus subalternos. Él hacía toda una gama de 360 en ese ítem. Entonces, yo celebro que lo estemos recordando. Me encantaría que recordáramos siempre a las personas que nos han enseñado en la vida, porque nos permite ser quien somos, ser quienes somos y ser mejores. Creo que ahí está el reto. Y creo que de manera personal, creo que uno se va cuando ya
cuando tienes misiones o cuando se acabaron las misiones o lo que viniste que aprender concluyó, en lo que viniste a aportar concluyó, él nos dejó mucho y yo celebro que desde CUDI, con el querido Carlos Casasus, con Marta, con José Luis Ponce, ahora a Núñez, y bueno, veo aquí a muchas amigas y amigos, ¿no? A Carmen. Y así, bueno, ¿qué decir? La verdad es que celebro que tengamos este espacio para reflexionar y para recordar las cosas que Luis nos dejó y que seguirán con nosotros, que aprendemos de nuestros amigos, porque los amigos son esa familia que uno elige, y qué bendición que hayamos elegido y que él nos haya elegido a nosotros. Así que gracias, es lo que tendría que aportar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Carmen Rodríguez. Y bueno, me gustaría ahora pasarle la palabra al maestro José Luis Ponce. Adelante. Ay, pues es un honor recordar a nuestro querido Luis. Dejó mucho, sobre todo en todos los sentidos, mucho talento, la parte humana, maravilloso, de verdad, un tipazo y como tal dejó muchos aportes. Yo voy a hablar de los aportes que nos deja a las universidades en su conjunto, más allá de que en su institución, en la Universidad de Guadalajara, marcó un camino, dejó una brecha bien, bien formada, independientemente de la situación actual. Lo que hizo el maestro, el doctor Luis Gutiérrez fue maravilloso. En primera instancia, nosotros nos empezamos a reunir como red de universidades, pues la promoción y el gran impulso, apoyo y motivación de conformar una red nacional de tecnologías de información y comunicación fue justamente por nuestro querido Luis, quien hablaba y decía, tenemos que no solo hablar de seguridad, sino de todos los temas que están emergiendo y que es necesario atender para las universidades, de que los directores de tecnología nos conformáramos en un frente común y que además pudiéramos tener voz y voto, o sea, posicionamiento dentro de las propias universidades y en la propia sociedad. Tuve esa visión y esa perspectiva, sobre todo en esa orientación a posicionar de manera positiva a los profesionales de las TIC y especialmente a los directivos. También su consejo, su asesoría, adhesión de temas estratégicos. Él influyó mucho para que hubiera temas de tecnología educativa, de tecnologías en general, de ciberseguridad y todo lo que tenía que ver con relaciones con los proveedores. Él nos ayudaba a negociar con los propios proveedores, con la industria TIC. Hubo muchas reuniones en las que él conseguía la cita y nos íbamos a negociar con altos directivos de distintas compañías, y él estaba abriendo esa brecha, ese camino. Cuando nacemos nosotros como esta red de universidades, él es el bastión. Nosotros utilizábamos recursos que él aportaba. Teníamos videoconferencias porque él aportaba el recurso. Teníamos diseñadores gráficos, teníamos revisores de estilo, teníamos especialistas en todas las áreas porque él y su equipo en conjunto lo estaban haciendo. Estaban poniendo al 100%. Recuerdo tanto aquel primer encuentro a Núñez TIC en la Ciudad de México, cuando llega con su equipo y me los presentó uno a uno. Y dijo, están a tu orden, José Luis, ¿en qué te pueden ayudar? Dije, híjoles, era una maravilla, una luz del cielo que se aparecía. Él la estaba provocando. Todo lo que eran negociaciones nos ayudó mucho, nos enseñó. En momentos en que había problemáticas complicadas con la industria TIC, él nos ayudó a hacer ese bastión, las negociaciones, y traerlos aquí a la Núñez para que vinieran y nos explicaran. Y él encabezando esa parte, ese liderazgo, pero además dándonos un lugar, o sea, a cada uno de nosotros nos motivaba y nos daba ese lugar para que también ocupáramos un liderazgo, o sea, nos enseñó todo eso. También tenemos que hablar de la vinculación nacional e internacional, en donde él aportó muchísimo.
En primera instancia a CUDI, él nos acercó todavía más a CUDI, las OMS, Red Late, CIAPEM también allí estaba con los estados y municipios, Red Clara, no se diga, Dentical, Sedia, Metared, en donde ya ocupaba una posición bien importante, sobre todo al final, en donde ya era considerado como tal parte de Metared. De hecho, los premios y los reconocimientos que se hacen a las mejores prácticas en el curso internacional de responsables de tecnología lleva su nombre. A la mejor práctica que presente alguna de las universidades se le da como reconocimiento un premio que además lleva el nombre de nuestro querido Luis Gutiérrez. No se diga esta red iberoamericana de responsables de tecnología que armó con Red Clara y que nos invitó, y junto con Carmen Díaz estaban trabajando, generando los primeros indicadores, nos pedían apoyo para las convocatorias. O sea, él pensaba en grande y además nos invitaba, era siempre muy solidario. No se digan los reconocimientos, todo esto de los reconocimientos a NUYESTIC y todo lo que implica reconocer a las trayectorias de los profesionales TIC, era algo que él me platicaba siempre, la importancia de todas aquellas personas que han hecho un camino, que han dejado un gran legado y que a veces se pierde, la importancia de reconocerlos, de que a lo mejor ya se jubilaron, pero aún así son brillantísimos y que había que trabajar con ellos y que ellos eran nuestro soporte, nuestra inspiración y, por supuesto, que habría que reconocerlos. Pensamos en muchas cosas, hacer un libro de todos ellos, pensamos en hacer muchas historias, ni modo. Pero también logramos algunos reconocimientos, aunque sea ya de último momento, algunos de nuestros queridos CEOs, como nuestro querido Juan Antonio, que también ya está allá en el cielo haciendo cosas maravillosas con él seguramente, o con otros que están allí con nosotros trabajando al pie del cañón. Él también fue promotor de los análisis y estudios que se están haciendo en Red Clara, en Red CUDI, en la NUYESTIC, todo lo que implicó el estado actual de las TIC, esa primera edición hasta la fecha, es por él, y ese gran equipo que conformó, que hizo mancuerna con Carlos Franco y Tomás Rodríguez, pero él fue el que empezó a comentarnos, debe haber estudios, debe haber un análisis, necesitamos indicadores para tomar decisiones, todos los estudios que además después se convirtieron en publicaciones. Algo que él seguía y perseguía mucho era el generar evidencia de todo el trabajo, que cuántos años de trabajo ha habido con directores o responsables tecnológicos y no hay una documentación más allá de sus informes, y que amerita la pena que muchos la conozcan, y la conozcan por el hecho de que son muy buenas prácticas y que merece la pena aprender de ellas y no inventar el hilo negro. De verdad, no me canso de eso, y además sigue siendo además un legado y además una corresponsabilidad de todos nosotros el seguir esas recomendaciones, esas buenas prácticas que él generó, y no se diga los encuentros, desde los encuentros que se hacían a nivel interno con las reuniones que teníamos cada 8 días y que seguimos teniendo, porque él nos sigue inspirando, las reuniones de cada grupo de trabajo, las reuniones con instancias colaborativas, y no se diga, para nosotros, al menos representa muchísimo el encuentro a NUYESTIC, del cual él fue testigo. Siempre les digo, él fue cómplice, podría decir que él era uno de los cómplices mayores de hacer estos encuentros, como es el encuentro a NUYESTIC, de generar talleres de capacitación, de hacer reuniones colaborativas y, por supuesto, de generar una sinergia, un frente único. Y él nos habló siempre de esta ruta de la transformación digital. Nunca olvidaré ese gran evento denominado las TIC en las IES, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en donde él abría un espacio para su equipo de trabajo y que además lo compartía con las universidades. De verdad, fue maravilloso, no solo generando las publicaciones y además abriendo espacios para presentarlas y darles un posicionamiento, sino también invitando a especialistas y colegas nacionales e internacionales para enriquecer a su equipo y enriquecernos a nosotros. Y además, pues me quedo con ese trato amable, con esas palabras de aliento, incluso
al cierre de su trayectoria por esta vida, increíblemente, él estando en su situación, dando palabras de aliento, de sí se puede, va a salir todo bien y adelante. Entonces, ¿qué puedo decirles? Que el legado que deja es para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Luis Ponce. Me gustaría ahora pasar el micrófono a la doctora Luz Castañeda. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes todos, todas. Quiero agradecer ante todo a Judy y en particular a la maestra Carmen Díaz Novelo por honrarme en participar en este conversatorio. Y en días tan cercanos a noviembre y tan apegados a la hermosa tradición mexicana de recordar a quienes por una u otra causa han dejado de acompañarnos, es un enorme placer compartir con ustedes la vida y la memoria de quien fue para mí maestro, amigo y ejemplo a seguir. A quien le debo provechosas lecciones que nunca dejaré de aplicar, entre ellas el gusto por las cifras. Por eso creo que allá donde esté, no va a enojarse Luis si inicio mi intervención con una o dos de ellas. De acuerdo a Forbes e IBM, el 84% de las organizaciones que inician un proceso de transformación digital fracasan. Gallup, McKinsey y Harvard lo reducen al 70%. Y en general, todos coinciden en derivar el fracaso de resistencia de la cultura organizacional. Asumir el cambio que la transformación digital supone. Tal resistencia nace a menudo de la falta de liderazgo. No era el caso de Luis. Que a todos nos consta que su empuje, su impulso, su esfuerzo y su inigualable compromiso con la transformación digital de la Universidad de Guadalajara, pero también con las universidades mexicanas y desde una perspectiva más amplia con las latinoamericanas. Quizás sea esta la primera cualidad a destacar en él como líder de TIC, la apertura hacia una visión global y compartida de las TIC, la firme creencia en el espacio educativo latinoamericano, donde el crecimiento de uno es ejemplo e impulso para el desarrollo del resto, derivado de su facilidad para extrapolar los avances en materia de TIC, originados en escenarios ajenos a su esquina del mundo, la UDG, desde ella expandiendo hacia el resto de la región. Una virtud, la de volver local lo global y lo global en local, tan necesaria en el liderazgo digital y a su vez tan escasa. Es desde esta perspectiva que Luis señalaba que la transformación digital iniciaba con las personas, porque solo ellas eran capaces de impulsar la transformación de las organizaciones y de su cultura para avanzar hacia nuevos modelos de universidad más justos, equitativos y también más digitales. Las personas que colaboran, se empoderan, planifican y rediseñan desde el complejo universo de las tecnologías de la información y la comunicación en un nuevo modelo de entidad educativa y al reinventar la universidad se reinventan ellas. Y la reinvención es un proceso complejo que es por lo que me gustaría recordar a Luis a través de su idea de liderazgo, la misma que él aplicaba al gobierno de TIC, pero también a su vida personal. Para Luis, el primer requisito para que una universidad se adentrase en el proceso de transformación digital era sin duda alguna la presencia de un líder competente, un líder transformacional, menos interesado en la dictadura del poder y en el ejercicio del control que en el riesgo y el reto de la incertidumbre, en la adrenalina del cambio. Los líderes transformacionales como Luis son líderes disruptivos que priorizan la motivación sobre la fiscalización, los líderes que potencian las competencias de todos y cada uno de los miembros de ese equipo para que juntos alcancen su objetivo común, un objetivo definido en base a la misión y visión de la organización, un objetivo superador y desafiante. Son líderes que abrazan el concepto de co-creación y a través de él se empoderan a quienes lo siguen hasta encontrar un sentido de pertenencia
de orgullo por el trabajo colectivo. Bass, a Rigio, en su libro Transformation Leadership, señalan que la relevancia del liderazgo transformacional se hace patente por cuanto los líderes transformacionales van más allá de las relaciones de intercambio, mediante la influencia idealizada, la motivación inspiracional, la estimulación intelectual y la consideración individualizada, y por tanto actúan como recursos clave para la salud de la organización y de los trabajadores. No he podido hallar palabras más certeras para describir el modo en que Luis dirigía a su equipo, el modo en el que se relacionaba con su gente y hasta con gente que no era suya, como fue mi caso al momento de conocerle como doctorante de una tesis a medio hacer y un montón de ideas revueltas en él ayudó a ordenar. Me preguntan cuáles eran las características más relevantes de Luis como líder, además de las descritas. Yo quisiera también destacar las siguientes. Comunicación inspiracional, inspirar y motivar en el camino aún si hay o no hay cambios de dirección. Estimulación intelectual, desafiar a los equipos a buscar nuevas formas de resolver un problema, que es una necesidad en tiempos de crear y modelar las organizaciones digitales, la capacidad de moverse entre diferentes enfoques o perspectivas durante una herramienta, es una herramienta profesional necesaria. Muchas veces el tiempo apremia y no hay espacios de mejora individual. Hoy es el espacio, es el eje para empoderar equipos. Solidaridad, demostrar consideración de las necesidades y pensamientos personales. Las personas son personas y no recursos. Personas con necesidad de expresar sus comentarios, ideas y críticas constructivas. Brindar este espacio de escucha y conversación siendo solidario cuando una persona lo necesita. Reconocimiento personal, como la pirámide de Maslow, define el reconocimiento como una de las necesidades de todo ser humano. Reconocer el trabajo excepcional y la mejora continua en búsqueda de alta calidad responsabilidad de todo líder. Reconocer, es decir, que se va por el camino esperado, pero además definir nuevos objetivos. Así era Luis, un líder dispuesto a generar grandes equipos, gran tecnología y grandes organizaciones. Un líder que permitía que su equipo reinventara su forma de trabajo mientras reescribía su status quo de forma continuada. Así era Luis. Y era también muchas otras cosas que requerirían más de estos minutos para ser contadas, pero él era en ese tipo de situaciones preciso con los tiempos, por lo que en honor a su memoria no me voy a alargar con el mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luz Castañeda. Y me gustaría ahora pasar el micrófono al doctor Carlos Alberto Franco. Adelante. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar participando en este conversatorio en honor a mi amigo, al doctor Luis Gutiérrez. Quisiera abordar lo que me solicitaron. Ofrezco una disculpa por anticipado si en algún momento la emoción me llega a ganar, pero el doctor Luis, además de ser un profesor investigador destacado en la Universidad de Guadalajara, tanto en el pregrado como en el posgrado, miembro del PRODEP, miembro de la Academia de Ingeniería de México, miembro de la Academia Mexicana de Informática, miembro del Consejo Directivo y de la Asamblea del Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, vocal y miembro fundador de Anuyestic, como ya se ha comentado, presidente de CUDI durante algún tiempo, miembro del Comité Técnico Académico de la Red Temática de CONACYT de Supercómputo, miembro de Junta Académica de diversos programas de posgrado en la Universidad de Guadalajara, profesor en diversas universidades a nivel nacional, en Querétaro, en Aguascalientes, en Guadalajara, miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, la ANIE, director general de la revista Tecnología e Innovación en Educación Superior de la UNAM,
miembro del Consejo Científico de Cómputo de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, de RedClara. Fue presidente y fundador también de la comunidad de RedITIC, de la Red de Directores de Tecnologías de las Universidades Latinoamericanas, miembro del comité del programa de la Conferencia de América Latina Tikal, director de innumerables trabajos de tesis en el nivel de posgrado, más de 60 congresos organizados, más de 100 conferencias impartidas, miembro de más de 40 comités de evaluación de programas académicos, casi 100 publicaciones científicas y un innumerable número de proyectos dirigidos o administrados. Esas cifras se quedan cortas con lo que realmente es Luis, ¿no? Además de todo esto, como persona, pues es entrañable, es un gran amigo. Se le extraña mucho. Pero además de todo, era un gran líder. Era una persona visionaria, no nada más que tenía visión, sino que era un visionario. Es decir, interpretaba y entendía muy bien los objetivos que se querían lograr, imaginaba cómo tendría que ocurrir todo el cambio dentro de la organización para que esos objetivos se pudieran lograr. Y no nada más tenía visión en el sentido de poder anticiparse a lo que pudiera venir, ¿no? Sino que tenía la capacidad de generar ese cambio, de construir de la nada todo un proceso de transformación en una institución y hacerlo posible. Siempre confiaba mucho en esas capacidades y en lograr todos los objetivos que se propone. Luis era un líder que arrastraba con su ejemplo. No era para nada alguien egoísta. Siempre utilizó su posición, su influencia para activar procesos, para dinamizar los potenciales de los compañeros. Nunca tuvo temor de asumir ninguna responsabilidad. Era perfectamente competente al momento de tomar decisiones y siempre en las personas que lo rodeaban transmitía esa confianza y generaba esa motivación necesaria para poder lograr las metas y los objetivos que él pues siempre proponía y a los cuales también se comprometía completamente, ¿no? Algo que lo distingue siempre, como ustedes lo pueden ver en sus diferentes presentaciones, ponencias, fotografías, siempre tenía una sonrisa. Luis es un líder carismático que siempre se interesaba en las personas, mostrando un verdadero interés en ellas, y eso lo hacía ser con su amabilidad alguien respetado, admirado, que tenía una autoridad y que su palabra siempre tenía un peso muy importante, pero no por la posición que ocupara, sino por el convencimiento y por las razones y los argumentos que siempre vertía como gran comunicador que era, ¿no? Entonces siempre era capaz de poder exponer sus puntos, de poder plantear su visión, de plantear los objetivos de manera clara, concreta. Y bueno, algo que yo rescato mucho de él era que era capaz de comunicarse con cualquier interlocutor, ¿no? No importa si era un alto directivo o una persona de apoyo o una persona que a lo mejor estuviera en la calle, era capaz de poder comunicarse con ese rango de personas distintas, diversas. Obviamente durante su trayectoria no todo fue, hubo algunos sinsabores, pero algo que lo distingue también es que cuando ocurría esto, en lugar de molestarse o de criticar o de regañar a los compañeros a pesar de sus fallas o sus falencias, él buscaba siempre la manera de poder ayudar a la persona a superar esa carencia, a poder lograr ese aprendizaje que le había hecho falta para que en la siguiente ocasión pues pudiera realizar con éxito la tarea que se le había encomendado, ¿no? Su trato personal siempre fue amable, siempre fue cálido. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Le tengo un entrañable
cariño. Y bueno, dentro de del tiempo que me tocó convivir con él, que fueron bastantes años, lo conocí desde que estaba soltero, desde que se vino de Aguascalientes, su tierra natal, a estudiar la maestría. Me tocó acompañarlo en muchos momentos, de manera personal, más allá del ámbito laboral o del ámbito académico. Y bueno, ejemplos de liderazgo hay muchísimos. Quisiera rescatar muy brevemente dos. Uno, por ahí lo comentaba José Luis Ponce, tiene que ver con la creación del comité de Anuyastic. En algún momento yo lo busqué para plantearle, para pedir su consejo, su orientación, para poder aterrizar las ideas que tenía, tal como lo refiere Luz, de un proyecto de tesis del doctorado. Y me escuchó la idea, me ayudó a aterrizar algunos puntos, me hizo preguntas muy certeras sobre el proyecto. Y luego me dijo, acompáñame a la Ciudad de México, vamos a platicar con unas personas, quiero, no me dijo para qué temas exactamente, fueron días después de esta charla. En esa reunión en la Ciudad de México, me presentó a José Luis Ponce, me presentó a Alberto Zambrano, me presentó a Tomás Rodríguez, conocí a Carmen Díaz Novelo, conocí a un montón de personas que están ahorita conectadas también, que seguramente recordarán esto, a Gerardo Navarrete, por supuesto, y en esas reuniones logramos concretar no nada más la primera versión del estudio del estado actual de las TIC, el que se dio en 2016, que fue la base para que yo pudiera tomar los elementos o los datos que requería para integrarlos en mi tesis de doctorado, sino que me integró en una comunidad en la cual todavía pertenezco y me ayudó a desarrollar ese potencial que le vio al proyecto, que si bien pudo haber sido una idea nada más, él me ayudó a cristalizarla y a llevarla a un punto donde, bueno, no necesitamos hablar de cómo ha evolucionado este comité de Anuyastic y del impacto que tiene no nada más a nivel local, no nada más a nivel México, sino también en los países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, así era Luis, ¿no? Era un líder que ayudaba a todas las personas a encontrar su máximo potencial y a desarrollarlo. Y otra anécdota muy, muy concreta que les quiero platicar, tiene que ver con estos eventos anuales que se hacen en el marco de Anuyastic, que justamente en esta semana tenemos la edición 2021 de este encuentro, donde la manera como lograba involucrar a toda la comunidad de coordinadores de tecnologías de la Universidad de Guadalajara para que formaran parte del evento, para que participaran, para que mandaran sus iniciativas a revisión, para que publicaran, para que participaran de manera activa en estos encuentros, para que debatieran, para que intercambiaran opiniones, era impresionante. Yo no he visto otro director de tecnologías a nivel nacional que haya logrado todo esto que puedo mencionar de Luis Gutiérrez. Y no lo digo porque fuera mi amigo, ni mi compadre, ni mi socio, ni mucho menos, sino porque de manera muy objetiva, creo que su trabajo ha sido impresionante y quedará ahí como una referencia que ojalá pudiéramos rescatar de alguna manera para que todas las aportaciones y toda esta visión y todo lo que nos ha aportado se pudiera seguir transmitiendo a otras personas, a otras generaciones, porque en realidad figuras como la de Luis son las que requiere nuestro país para poder gestar estos cambios tan importantes y tan necesarios. Después de 486 días de su partida en este plano, lo seguimos recordando y sus palabras siguen siendo tan vigentes como siempre. Les agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir estas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Franco. Y vamos a pasar a una serie de preguntas a los panelistas, esperando que en un espacio de tiempo breve nos puedan compartir pues, algunas de las anécdotas que tuvieron con el doctor Luis Gutiérrez.
En este caso me gustaría comenzar con la doctora Luz Castañeda. Usted realizó una investigación sobre gobierno de tecnologías de la información en la Universidad de Guadalajara. Durante esta investigación, ¿qué habilidades y competencias identificó en el doctor Luis Gutiérrez para este presente y futuro próximo? Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que en mi primera intervención, un poco lo mencioné, traté de mencionarlo precisamente, estas habilidades que había detectado durante mi estancia en la Universidad de Guadalajara, pero yo quisiera quizás sumar que este liderazgo transformacional que tenía Luis, a mí me permitió identificar los desafíos en los equipos de trabajo construyendo un capital, permítanme el término psicológico positivo, ¿no? Es decir, características que lograban una cultura de trabajo colaborativo en donde cada persona podía brindar sus capacidades en pos de avanzar hacia la visión organizacional. Todo bajo un sentido de pertenencia, de confianza y posibilidad de ser escuchado y escuchar a sus pares. Yo observaba cómo construía una cultura que se preguntaba sobre el camino a recorrer en 3, 5, 10 años, ¿no? Siempre en ese sentido visionario, que asumía que cada uno de ellos eran líderes, que correspondían a dirigir un cambio, motivar a equipos a la vez con los que trabajaban, a generar visiones compartidas de lo que buscaban las organizaciones. Entonces, me permitió ir a los centros que tiene la universidad y platicar con cada uno de los colaboradores, de los que formaban parte de los equipos, estructura de TI, dentro de la Universidad de Guadalajara, y lo que veía en cada uno de ellos es cómo se iba empoderando con las diferentes intervenciones, apoyos y liderazgo de Luis. Y como mencionaba, y para terminar, como mencionaba José Luis, de las memorias que yo tengo y que aplaudía, ¿no?, y me emocionaba muchísimo, era justo en esa reunión en México en el 2016, yo asistí, iba caminando y fue muy, muy significativo cómo vi llegar a Luis, pero vi llegar a Luis con todo su equipo de trabajo, ¿no? Y no fue la única vez. Pues, posteriormente, en otros encuentros TIC, veía la foto monumental de todos sus colaboradores asistiendo, participando, metiendo proyectos, exponiendo los avances que tenían, presentando las memorias a través de los libros. De hecho, mis primeros acercamientos fue a través de todo este legado escrito que fue dejando y que me fue dando como pauta. Entonces, pues creo que sin abusar más del tiempo, son de las cosas que yo pudiera aportar, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, parece que hay un problemita técnico con el micrófono. Muchísimas gracias, doctora Luz Castañeda. Maestro José Luis Ponce, no sé si también nos pudiera comentar de manera breve cuáles serían esos aportes del doctor Luis Gutiérrez a las líneas estratégicas relacionadas con el liderazgo de TIC en las instituciones de educación superior. Pues mira, sus aportes muy orientados a la vinculación, sobre todo él generaba ese pegamento para las personas, las instituciones. Él me presentó a Luz, me presentó a Carlos, me presentó a Marina y me podría seguir así. O sea, él era el que hacía esa vinculación. Él era el que procuraba y tenía la visión y la perspectiva para decir tú puedes trabajar aquí, aquí, aquí. Y de una u otra manera, mucho de lo que actualmente tenemos en la NUYESTIC
es por él. Y definitivamente se fueron incorporando muchos temas estratégicos porque él vinculaba, él tenía ya esa gran visión y esa manera tan, yo siempre decía que era calidad con calidez, esa calidez humana de vincular a sus equipos, de su equipo tratarlo. Y yo siempre veía en él que él empoderaba al equipo, generaba confianza en su equipo y hacía que todos estuvieran con esa, que todos se sintieran con esa seguridad, lo transmitía. Y creo que eso es un liderazgo, además que él era servicial, déjame decirte, él no era yo soy el jefe y yo doy las instrucciones, y no, él estaba a la orden de su equipo, ¿sí? Así como se ponía la orden de todos nosotros. Entonces era un excelente líder servicial y parte de eso pues lo hacía ser una persona noble, humilde y noble de corazón, muy noble de corazón. Y eso orientado a la vinculación empezó a generar redes de colaboración que representábamos, siempre lo he dicho, a las instituciones, pero se terminaron haciendo en redes de personas que se iban conociendo cada vez más, hasta empezar a generar amistad. Y entonces, reunirnos en una sesión de trabajo era reunirnos también para saludar a los amigos, en una persona en la que tú tienes confianza y que además puedes bromear, pero también cuando hay que hacer el trabajo, se hace el trabajo con esa relación de confianza. Eso él lo transmitió. Nos lo transmitió a nosotros y no éramos su equipo. Imaginen lo que fue su equipo en la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de grandes personas con mucho aprendizaje y que tienen ese legado. Y como decimos, llevan el ADN, llevan su ADN o un pedacito de él, aquí lo traen, aquí en la mente y en el corazón. Es lo que yo, mira, para mí era súper empático, súper solidario, y además él que, pues tenía muchos planes, ¿no? Bueno, uno de los planes que teníamos era un rollo más de cultura, ¿no? Me dice, oye, José Luis, vamos a ir a los conciertos de jazz, preséntame a tus amigos músicos. Digo, no, sí, va, sobre eso. Y ese tipo de cuestiones que decías, él sabía que a mí me gustaba mucho la música y él quería conocer de música y se te acercaba. Esa es una gran relación de confianza. ¿Te imaginas el potencial que esto genera para relaciones que van más allá de la amistad? Entonces, es un gran potencial. Se potencializa y empoderaba a las personas. Me dijiste breve, discúlpame. No te preocupes. De repente es difícil, ¿no? Hablar poco cuando el tema es importante y sobre todo de alguien tan importante como lo fue Luis. Doctor Carlos Franco, ¿nos pudiera compartir también alguna anécdota antes de cerrar con este conversatorio? Mira, vivencias con Luis tuve muchísimas desde... tardes de charlas bastante amenas cuando coincidíamos en nuestro paso por el CUCEA. Me encantaba ir a visitarlo al edificio de la UDG ya en la tarde, ya casi en la noche, donde platicábamos de todo, ¿no? De aspectos ya personales, pero también de los profesionales. Algo que quisiera destacar de Luis y que lo pude corroborar innumerable cantidad de veces, es esa capacidad que Luis tenía de poder encontrar una frecuencia en la cual pudiera conectar con otras personas. Él era capaz de tocar las fibras internas de las personas, de generar conexiones inmediatas con ellas. Y bueno, cuando esto lo logras hacer de una y otra vez, durante mucho tiempo, pues se convierte en una persona entrañable, ¿no? Luis es de esas personas que, si bien todos somos únicos e irrepetibles, realmente Luis tiene un molde pues, prácticamente irrepetible, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona con esas cualidades, con esa calidez, con esa inteligencia, con esa bondad. Y bueno, pues creo que todos somos privilegiados de haberlo conocido, de haber podido interactuar con él. Y bueno, en lo personal me siento sumamente afortunado de poder haber tenido todas estas vivencias con él. Y bueno, gracias.
Muchísimas gracias. Me comentan que tenemos espacio para unas 3 participaciones. Si gustan levantar su mano, por favor, y tendríamos espacio para que puedan platicar un poco más. Me parece que tenemos a José Antonio Ramírez, Marta. Sí, gracias. Aquí estoy. Adelante. Gracias. No podía dejar de estar en esta reunión. Sí, creo que coincido totalmente con todo lo que se ha hablado alrededor de Luis, porque se han destacado todas sus cualidades. Yo quisiera hablar un poquito de él en su corto tiempo que nos acompañó en la Academia de Ingeniería, porque al igual que en la universidad, al igual que en CUDI, al igual que en Anuyes, también dejó un papel muy importante en nuestra Comisión de Comunicaciones y Electrónica. El doctor Jorge Preciado podrá atestiguar esto, y creo que tuvo la capacidad, Luis, de poder interactuar con gente muy brillante que colabora ahí: Sergio Viñalse, Salma Jalif, María Carmen Rodríguez, Javier Mendieta, en fin, una gran cantidad de ingenieros, y con ellos él fue promotor para consolidar realmente el estado que tiene la Comisión de Comunicaciones y Electrónica. Realmente el mismo presidente de la academia ha comentado que es la comisión más sólida y que ha hecho muchos proyectos en favor de la ingeniería en comunicaciones y electrónica del país. Entonces, bueno, creo que es una cosa importante a destacar, pero hay una para mí más importante todavía, que es el recordar la gran calidez y la gran calidad humana que tenía Luis. Recuerdo que estaba yo en una de esas patadas que me da la leucemia a veces, ¿sí? Y unos pocos días antes de que partiera él, ¿sí? Recibí una llamada de él a las 7 de la noche, me acuerdo, estaba en la cama, ¿sí? Para preguntarme cómo me estaba yo, ¿sí? Cómo me sentía, en qué estado estaba, ¿no? Que esperaba que pronto ya pudiera estar reincorporado. Y él conocía exactamente cuál era su estado, ¿sí? Y unos días después nos abandonó. Eso para mí ha sido muy importante para subrayar esa calidad humana a la que me refiero. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Martita, no sé si hay alguien más levantando la mano. Yo no alcanzo a verlos por acá. Por favor, si quieren compartir su experiencia con nosotros, solamente habría que levantar la mano desde el icono. Está bien, la maestra Erika. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos en esta sesión, pues, tan nostálgica y de tantos recuerdos y cosas muy, muy bonitas que nos dejó Luis. La verdad es que yo siempre había tenido la oportunidad de verlo en sus participaciones en los diferentes foros en los que participábamos, desde Renaseg y luego ya cuando empezó a fomentarse los inicios del Comité Anuyes-TIC, y en cuanto a la experiencia más de cerca con él, pues fue cuando nos dieron la oportunidad de esa primera generación de curso que impulsó MetaRed para directores de TI en México, y para mí pues fue una experiencia muy bonita. Creo que el mejor equipo en el que he participado en ese sentido, de todos los que participé dentro del curso, para mí fue como estar en el Dream Team mexicano de los directores de TI. Estaba Marcela Peñalosa, Alberto Zambrano, todos los que estuvimos ahí, creo que recibimos muchas enseñanzas y apoyo de parte de Luis. Guardo muy bonitos recuerdos, como bien han comentado, una persona muy servicial, siempre apoyando, impulsando a los demás. Me recuerdo que tuvimos, pues en algunas ocasiones con este tema de la pandemia, pues la labor que hacíamos en la universidad pues se triplicó, y a veces era complicado atender lo que teníamos que hacer de los proyectos, y de verdad que Luis siempre estuvo atento y él hacía muchas cosas para apoyarnos y nos decía: no se preocupen, ustedes sigan con lo que están trabajando ahorita, nos vemos en la noche, siempre, siempre disponible para en el momento que uno lo necesitara. Y la verdad que también recuerdo pues muchas cosas de ese último año que colaboré con él más de cerca. También recuerdo pues una plática que tuvimos precisamente en el Tikal de Cancún,
del 2019 acerca del tema de la firma electrónica avanzada. Comentábamos los esfuerzos que se estaban haciendo y él siempre, ¿no?, impulsando estos temas de transformación digital en las IES. Y comentaba de que lo que se había hecho en la UNACAR pues era un gran esfuerzo. Él decía, es que eso es lo que hay que hacer. A lo mejor se ve muy simple, pero todo el trabajo que lleva es muy importante y esto va a ser un tema que en el futuro va a ser trascendental en las IES. Y bueno, ya lo hemos estado viendo al interior del comité, ¿no? Y bueno, de verdad que para mí no me queda más que agradecer a la vida el poder, el haberme dado la oportunidad de conocerlo más de cerca ese último año. Y guardo excelentes recuerdos. Para mí siempre será un gran visionario, un líder, un ejemplo a seguir para todos los directores de TI de las IES mexicanas. Y pues donde quiera que esté, yo creo que su espíritu seguirá presente en cada una de las iniciativas que nosotros estamos trabajando, pues en los diferentes frentes, ¿no? En CUDI, en el Comité ANU y STIC, en los proyectos colaborativos con Red Clara. Y bueno, él estará por siempre y creo que quedará en la historia de toda la transformación digital en las IES y siempre va a ser recordado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Marta, no sé si tenemos alguien más. Sí, Guillermo, por favor, ¿nos ayudas abriendo tu micrófono? Adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, en nombre del doctor Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, como ustedes saben, me pidieron que yo participara en esta reunión, lo cual me da mucho gusto. Yo realmente no interactué mucho tiempo con el doctor Luis Gutiérrez, porque yo ya estaba semi-retirado de la Universidad de Guadalajara, pero sin embargo tengo recuerdos de él, por supuesto, en el piso 2 de la rectoría, cuando estaba, o está pues, la Dirección de Computación de Informática de la Universidad de Guadalajara, y también en su entrada a la Academia Mexicana de Informática, donde creo recordar hace algunos pocos años que Carmen Rodríguez lo llevó ahí, lo presentó, y yo tengo un excelente recuerdo de él. Y por último, ya termino, me honro en representar en este momento al rector general de la Universidad de Guadalajara, en donde el doctor Luis Gutiérrez fue un destacado participante. Muchas gracias. Gracias. Me parece que Jorge Preciado también tiene levantada su mano. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me lo pensaba en levantar la mano porque luego me gana el sentimiento, ¿no? Pero déjeme comentarle algo. Luis, la verdad, coincidimos mucho en muchos proyectos, en muchas reuniones, en muchas pláticas. Cuando yo tenía el honor de ser presidente de Consejo Directivo de CUDI, y él era el presidente del Comité de Desarrollo de la Red, desde luego que hubo situaciones muy difíciles de sortear. Reunimos varias ocasiones y bueno, salió siempre adelante, ¿no? Siempre salimos adelante, siempre él, siempre impulsando, siempre fue, como me mencionó, un paso adelante. Y él, no recuerdo, la verdad no recuerdo en todo el tiempo que tuve la fortuna de contar con su amistad, de que hubiera un no, que saliera un no de su boca. Siempre era un sí, vamos adelante, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a ver qué inventamos, de alguna forma tiene que salir, o sea, algo siempre así, ¿no? Siempre positivo. A pesar de la diferencia de edades de él y la mía, el demasiado joven, pues siempre escuchaba, siempre nos asesoraba, siempre nos recomendaba, siempre nos inspiraba a seguir adelante, ¿verdad? Echarle ganas y sobre todo, siempre con su sonrisa, ¿no? Como mencionan, siempre adelante, y nos hacía de reír también, ¿no? Cuando andábamos en situaciones de estrés, algo inventaba que nos hacía reír, ¿no? Bueno, entonces quedaron muchas cosas en el tintero. Una de ellas era que yo iba a la Universidad de Guadalajara en el proceso de mi doctorado, no se pudo hacer. Esto fue ya el 2020, unos meses antes de que falleciera. Y bueno, está, sin embargo, está presente en, ya cerré ese círculo, y está presente ahí en la tesis doctoral, ¿no? Entonces, pues, un recuerdo para él.
Tenemos espacio para una participación más y si no la hubiera, me gustaría cederle el micrófono a la doctora Carmen Novelo, quien también, Díaz Novelo, nos va a platicar un poquito sobre algunas cosas relacionadas con el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que las palabras que yo les puedo comentar es que todo lo que hemos escuchado de parte de la doctora Carmen, de José Luis, de la doctora Luz, del doctor Carlos, son pues para volver a escuchar, pienso yo, y a escuchar varias veces, porque nos dejan mucho mensaje y enseñanza. Yo creo que como vemos todas nuestras anécdotas, lo que podemos nosotros recordar, como aquí se comenta, es algo valiosísimo de seguir platicando, seguir recordando y dejar esa memoria realmente y mantener ese legado que el doctor Luis Gutiérrez nos ha dejado. Creo que ese perfil, esa figura de líder, que es algo que el día de hoy hemos platicado, tal vez muy superficialmente, porque nos llevaría, como aquí estamos viendo, pues muchas horas el poder profundizar sobre todo esto. Nos gana definitivamente a todos el sentimiento, porque creo que con cada uno sentimos ese trato tan, tan especial y esa amistad realmente que él nos dio, que es muy difícil no sentirnos conmovidos cuando realizamos actividades de este tipo, pero creo que era algo necesario, es algo que tenemos que seguir realizando. Aquí veo a compañeros, colegas, como ya vimos, directores de universidades, de asociaciones, también vemos a compañeros de su equipo de trabajo. Entonces, qué bonito realmente que nos podamos hoy haber reunido para volver a recordar y para poder compartir todo esto, que sin duda se queda como parte de esta memoria y que yo creo que, como aquí se ha mencionado, no se puede quedar aquí. Tenemos que continuarlo, tenemos que seguir analizando y profundizando en ese en todas esas, pues digamos, facetas que tenía el doctor Luis Gutiérrez, porque sin duda son una gran enseñanza para todos nosotros, pero sobre todo creo que se quedó él en nuestros corazones para siempre, ahí va a estar, aquí lo vamos a estar recordando pues por siempre. Por eso yo les agradezco mucho a todos la participación y pues las excelentes intervenciones pues de estos grandes amigos que en esta ocasión nos acompañaron en este panel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, con esto damos fin a este conversatorio de Ciencia, Educación y Tecnología, que por cierto también es parte del legado de Luis Gutiérrez, algo que estuvimos trabajando el año pasado, justo cuando inició la pandemia, y él tenía el interés pues de mantener la comunicación de las comunidades de CUDI hacia el público en general. Entonces, pues esto es historia, esto es parte también de lo que nos deja Luis Gutiérrez. Y bueno, sin más, pues quiero agradecer de nueva cuenta a todos los participantes, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a estos conversatorios, estos espacios mensuales en los cuales pues hablamos, platicamos sobre todas aquellas aplicaciones y temas relacionados con las redes nacionales para la educación y la investigación. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y Carlos, no sé si tengas algún mensaje de despedida. Nada más compartir mi gusto, mi alegría de que esa semilla que sembró Luis va a seguir dando por mucho rato. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, buenas tardes.
hay una ruta de transformación digital. Están generándose muchas tecnologías con inteligencia artificial, con la parte de blockchain. Y pues este es un momento oportuno para poder plantear estrategias y no nada más para estar reaccionando y adoptando las tecnologías que se nos vienen encima, ¿no? Es un momento de gran oportunidad para empezar los nuevos proyectos de una manera, pues, innovadora. El tema de la Red Nacional de Educación e Investigación, completamente relevante. Desde los directores de tecnologías de información, es el punto de encuentro para poder incidir en los procesos de generación de conocimiento. Si no estamos ahí, realmente no estamos en un rubro estratégico. Ese es uno de los pilares fundamentales, porque a final de cuentas estas redes es un habilitador y lo tenemos que ver en una fórmula nacional. Si es una habilitación de una nueva red, es una red, se podría ver como alterna a lo que es Internet, fundamental para desarrollar investigación. Que estén los laboratorios conectados a nivel nacional, que se puedan conectar con los laboratorios que tenemos en Ecuador, con los observatorios que tenemos en Chile, obviamente con las facilidades que tenemos a partir de la red Clara, nos genera economías, nos genera obviamente un tema económico que incide a que las instituciones eventualmente tengan más recursos. Eso, pues, a final de cuentas detona un revolvente por ahí que podemos aprovechar.